Bontón cambia a una fin de Puig por un asesor de su confianza. La consellera de Sanidad no quiere fisuras en su equipo. Carmen Bontón aparta a todos aquellos que quiebran su lealtad o suponen una amenaza porque pueden informar de sus decisiones, tanto a su propio partido, PSPV, como a Presidencia de la Generalitat. La última víctima afectada por la política del silencio que impone Bontón en la consellería de Misser Mascó es María del Carmen Chofre, quien ha sido apartada de su puesto de asesora de asuntos generales de miembros del Consell con el único argumento de que se habían producido desavenencias ideológicas entre la consellera y la asesora. Resulta significativo que Chofre sea la pareja del actual secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, a quien, a su vez, se le describe como un miembro del núcleo duro de PSPV y afín del propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig. De ahí que muchos hayan visto en la destitución de la mujer del secretario autonómico una maniobra de Carmen Bontón para alejar un cauce de información que podría llegar directamente a Puig y malograr su manera de gestionar la sanidad valenciana durante el último año de legislatura.